familia, manejando por las bellas calles de la ciudad de Bogotá, de la capital de este hermosísimo país. Vamos camino a un sitio que ya yo grabé en el año 2019, ojo, pero en ese entonces me enfoqué más en lo que era el lugar en general como tal, Plaza de la Perseverancia. Entonces el día de hoy nosotros, o yo he decidido volver, porque quiero probar otros platos que en esa ocasión no pude, porque hay demasiadas cosas para comer. Entonces vamos a comer y obviamente probar alguna otra cosa nueva que encontremos. Entonces quédate, porque este video va a estar muy genial, además de que estamos montados en esta tremenda navecita, señores, que la hemos tenido estos días aquí. Y la verdad es que esto ha sido un espectáculo, el nivel de confort que tiene este carro. Bueno, en fin, eso solamente quiere decir que it's time to hartar. Hey, acabamos de parquear, se llama Parqueadero La Quinta. Acá hay un parqueadero también como más informal que está de aquel lado. Sin embargo, si puedes, si está en tus posibilidades, lo mejor es que lo pongas en el parqueadero público. ¿Qué te puede demorar comiendo? Una hora y media, te puedes gastar por ahí, qué sé yo. Señores, y este es Plaza de Mercado La Perseverancia. Yo, para mí, es más una plaza gastronómica. Durante la pandemia yo recuerdo que hicieron como un andamio gigante. Nosotros creo que también vinimos a comer en esa ocasión. Bueno, mientras que habían abierto la ciudad y el distanciamiento social y todo aquello, ¿no? Y ahora miren que hay unos vidrios que están por acá, hay unas carpitas y ustedes pueden comer afuera, pero también pueden irse a la parte interior que, como les dije, ya yo a ustedes les grabé un video al respecto. Si ese video no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí para que le pegues un vistazo donde te explico como mucho más a fondo lo que es el mercado de la Persi, que en esta ocasión no vamos a profundizar tanto en los espacios, sino que vamos directo a lo que vinimos, señores, a hartar. Y además, este es un sitio muy turístico a nivel gastronómico, sí o sí, tienes que venir a pegarte una comeloncita aquí en la Persi. Bueno, ya estamos aquí dentro de la Persi, ya nos ubicamos y nos acabamos de encontrar con algo llamativo bastante, diría yo. Nos ofrecieron una bandeja paisa de tres pisos, bandeja paisa de tres plantas. Me dicen que era del documental de Netflix y que la venden en comidas pili, en una de las tantas cocinas que hay acá. Porque observen, todo esto es la parte gastronómica y sí, hay muchas cocinas, cada una tiene su nombre, como por ejemplo comidas pili que está allá, ceviche atómico, una cantidad de cocinas que hay acá, no solamente en el centro, sino también en todo alrededor. Y yo creo que vamos a comenzar con esa bandeja paisa de tres pisos, amigo. De entrada. Podemos probar como tres platicos, ¿no? Sí, yo creo que no estaría nada mal y lo que no lo llevamos. Nos lo llevamos para el estómago. ¿Será así? Amigo, nosotros vinimos a comer, sí. Y para eso estamos aquí, compadre. Oye, me impresiona, América, el sitio es full limpio, o sea, y la gente está organizada, las mesas. Sí, sí, porque es un mercado que está diseñado, ya está, o sea, ¿cómo explicarlo? Es un sitio que ya está hecho exclusivamente para comer. También hay otras cosas, como les dije. Son diferentes restaurantes, todos están informados igual. Pero está súper chévere. Comencemos con la bandeja paisa. Señores, y aquí está el primer plato. Tenemos tanta hambre que yo creo que vamos como con dos o tres. No sé todavía qué pase. La vez pasada dije lo mismo y al final terminé comiendo solamente uno porque el hueso marrano era una cosa absolutamente grande. Aquí tenemos la bandeja paisa de tres plantas. No es que vengan tres bandejas paisas como tal, sino que vienen la línea de charrón que está acá arriba. Viene por acá frijolada, una muy buena frijolada, por cierto. Y sus buenos frijoles. Por acá abajo tenemos lo que es la bandeja paisa como tal. Morcilla, chorizo, un buen maduro, la propia arepita paisa, el arroz blanco, el huevo, el aguacate y una carne molida. Este plato, así como lo ven, 28.000 barritas. Y bueno, yo creo que llegó el momento porque la cuestión es de hambre. Arrancamos bien por lo menos con el frijol. Está full intenso. Wow. La carne molida está súper blandita. Tiene buenos trozos de grasa. Eso le aporta mucho sabor. A mí personalmente me gusta más así. Hay gente que le gusta más como toda bien molida, como harinosa. Pero voy por el arroz blanco. Veamos que estamos de arroz blanco. Oigan, esto es muchísima comida. Voy a probar el charrón ahora. Esto salió en Netflix, según lo que nos cuentan acá. Miren eso. Bien bacano. Y otra cosa, estoy muy enamorado también de la carne molida. Muy bueno. No voy a decirles que es la mejor bandeja paisa que me he comido en mi vida, porque no les estaría mintiendo, no es así, pero está muy rica. Y yo creo que es súper importante que te guste mucho. La carne, tiene muy buen sabor la carne. ¿Cómo resalto la carne? Pediría como más porciones, porque la verdad es a lo que más le he pegado.
Empezamos con el pie derecho. Señores, y nos han acabado de colocar aquí nuestro guiso de cola. Miren la cara de Kevin. Miren, prepárate, mi amor, porque esta noche... ¡Joda, papa! ¡Qué áspero! ¡Qué plato tan cerdo! Confieso que me gustó mucho más que la bandeja para ese tres pisos. No era como tan show, como tan vistoso, pero miren esta vaina tan cerda. Así mismo te sirven también el hueso de marrana. ¡Qué áspero! Yo me voy a comer esto yo solo. ¡Qué locura! Así como lo ven, 28 mil pesos. Cuesta lo mismo que la bandeja paisa, pero se ve mucho más cerdo, mucho más bacano. Me gusta muchísimo más. Se acabaron ya el cocido boyacense, lástima. Tenía toda la intención de probarlo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a pegarle entonces a esta locura. No sé si aún habrá espacio para pedir algo más. Una sopita, dice Kevin. Una sopita, amigo. Tengo ganas de una sopita, la verdad. Ya hemos comido full. Bueno, tú tienes la misión ahorita de coger la cámara y buscarte la sopita. Pero okay. Primero vamos a pegarle a esto. Se ve muy cerdo, mi gente. Muy, muy cerdo. Y entonces, Kevin. Háblame de esto, brother. Colita de res. A mí me gusta mucho esto y si viene guisado, muchísimo más. Estoy muy acostumbrado en mi casa, desde pequeño me colocaban muchas cosas guisadas, carne guisada, pollo guisado con papas, arrocito con fideo, tajaditas, tal. Y esto viene, miren, aguacate, arroz, yuca, papa, normalita, la famosa mazorca sabanera que sirven en Bogotá y la colita. La vaina bella. Una vaina linda. Comenzando porque lo primero que hacen es cocinar toda la colita de res, una olla de presión, y tienen el guiso aparte. No es como que guisan todos juntos, sino que tienen ambas cosas por aparte. Te la sirven y luego te colocan o te lo bañan con el guiso, que parece más un hogao que otra cosa. Uy, gente. Yo soy reamante de esta mazorca. Gente, pero refamos. En la costa normalmente siempre conseguimos un maíz un poco más pequeño. Me gusta que este maíz es mucho más grande. A mí me parece que tiene mejor sabor, es mucho más versátil y está dentro del país. ¡Qué genial! Genial. Bueno, yo hice un pare de lo que estaba comiendo y me vine para acá. Estos son los huesos de marrana, miren esa locura. Háganme el bendito favor, eso de hueso de marrana no tiene absolutamente nada. Eso es pura carne, compadre. Eso es como para un vikingo. ¡Qué cerdo! ¡Qué áspero! Y esto es lo mismo que estamos comiendo nosotros. Digamos que de este lado se puede ver un poco mejor, pero igual es cola de res. Pero miren esto, ¡qué espectáculo! Paré lo que estaba haciendo solo para venir a mostrarles esto. ¡Qué locura! Señores, miren. Aquí se puede observar muchísimo mejor. Que tiene muchísimo sabor, mucho sabor. Es un espectáculo. Como tengan cuidado, van a terminar mordiendo el hueso. Pueden partir un diente. Algo que no puedo dejar de probar. Y es coger el arroz. Vamos a mojarlo en el guiso. Y se nos vino. Espérense que se nos vino algo aquí que es un intruso. Va, qué vaina buena. No joda. Creo que vendría a almorzar aquí todos los días. Y cada día probaría un plato distinto de cada una de las cocinas. ¡Qué espectáculo! Kevin, vas por tu caldo. Voy a buscarlo, vamos aquí encuentro. Pero tu caldo ya. Todo el mundo me recomienda aquí el sancocho trifásico de Doña Gladys. Me dicen que es el más bacano de acá. Este es el local y vamos a ver qué tal, señor. No joda el Kevin. Miren lo que se fue a buscar el Kevin. Un sancocho trifásico. Costilla de res, tiene cerdo y pollo al parecer. 30 mil barras. Acompañado con arroz, aguacate y un patacón. Kevin, es un poncherón, amigo. Amigo, sí. Oye, esto le echan de todo. Tiene hasta sudadito por ahí. Qué cerdo, Kevin. Vale, lo que hace no hambre. No joda, no tienes temor de Dios, compadre. No, con la entradita que nos pegamos de una bandeja paisa. Una entradita, bandeja paisa, una entradita. Chicos, lo que pasa es que realmente está muy delicioso. Está bueno, estoy esperando la cuchara. Kevin, ven, tengo que probar la sopa. Ey, está gloriosa. ¿Está bacana? Te pedí que le echaran un cilantro, está muy bacana. Vamos a ver. Carcadas. Tanto que se quejaban de Barranquilla que con la sancocho de 30 pesos. Y miren esto. Uy, amigo. Uy, amigo. Con el pedacito de costilla ese que está ahí. Uy, amigo, qué cerdo. La costilla. No, de por oro, cobre encontró. Qué espectáculo de sancocho. Uy. Además que es súper marcado. No es ni un caldito, pero tampoco es muy espeso. Está como en la mitad. Uy, qué bien. Uf. No joda, qué tremendo sancocho espectacular. Ay, qué festín. Los que comen bandeja paisa de entrada y después se pegan. Yo creo que solo lo hacemos nosotros. Pedir una bandeja paisa de entrada. De entrada, literalmente fue una entrada. Literalmente fue una entrada. Entre los dos la devoramos. No veo nada. Y luego sí, y los fuertes. Y tumbé el plato. Miren, yo veo cómo voy con los huesitos de cola de res.
Y ahí de hecho llevo dos. Y voy a colocarlos. Que lo bacano de esto es esto, miren. Que después cogen y le quiten cada uno de los pedacitos que tiene como por ahí. Lógicamente, sin joderse los dientes, ¿no? Eso es súper importante. Porque aquí la comida es más. Amigo. O sea, aquí. Amigo. Unos chuletones, o sea, yo creo que era la pierna amigo, de estru. Los supuestos huesos de marrana que de hueso no tienen nada. No. Me chupa aquí los dedos. Sí. La yuca no la había probado. Pero es que la yuca no está buena, la verdad. Claro. No. ¿Qué le falta? Pero para nada buena la yuca. ¿Qué le falta? Esta rucha, amigo. Ah, ok. Muy rucha. Y entonces me quedo con mi arroz argentino, que es un arroz boludo. Pero que está bueno, tiene buen sabor. Te lo coge uno con el guisito. Así, ra. Qué bueno el comelón. Sí. Bueno, qué bueno el comelón. Estoy comiendo más de lo que estoy hablando contigo. Sí, yo lo que veo que Kevin, a ver, comparte un poquito esa. Uy, amigo. Lo único que traigo es un pellejito. Pero es que la costilla es bacana. Esa costilla guisada a la criolla también es bacana. Uy, Kevin, mira eso. Uy, amigo. Amigo ahí. No jodas. Wow. Para usted. Gracias. Mi lenguaje del amor para ti. Eres un compartir conmigo. Eres un gran amigo. Joder, tengo que darte comida para que lo tengas que decir. ¿Eh? No respondas. Ya no respondes. No, aquí todo el mundo sabe que yo te aprecio, amigo. Bastante. Sí. Yo creo que a ustedes eso les ha quedado claro. Ha tomado de contingencia, compañero de mil batallas, Sancho Panza. Uy, qué bien. Oigan, saben que no suelo decirlo, pero la perseverancia no es económica. Quiero que tengan eso mucho en la cabeza. Y da la impresión. Sí. Pero tú ves, es una placita. No es nada barato, pero definitivamente es un lugar al que hay que venir. ¿Qué venir a comer? Almorzar, un buen plato, se van a gastar 30 en cada plato, 28. No es barato, pero vale la pena. Vale que comida, criolla colombiana de diferentes regiones del país. Qué espectáculo. No, y sí, Kevin no ha parado de comer. Señores, y después de la comelona, para finalizar, pues obviamente un muy buen postre. Aquí en la Perseverancia esto es tradición. Hay boli de corozo. Boli, y de tamarindo. Qué rico. Y de galleta. Eso. Señores, un mousse de maracuyá, suavecito. Vamos a finalizar con esto. Y bueno, hey, siempre hay que finalizar con un muy buen postre. Ojo con eso. Qué rico. Ay, familia. Ay, voy a regresar más rápido a Barranquilla. ¿Quién lo diría? Uy, Dios mío, señor. Ey. Uy, pero todo estuvo delicioso. Sí. Es carito. Oh. Es carito, pero. Sí, pero es que es un lugar turístico. Recibe lo que pagas. Es una plaza gastronómica turística y la comida es muy buena calidad, muy buena cantidad. Sí. Y es un sitio que tiene mucha historia y es emblemático aquí en Bogotá. Entonces es un lugar que como que quiere venir. Y no es vistoso, o sea, es una placita. Sí, es una plaza. Ey, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo. Espero que te haya encantado. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. Y dan ganas de tirarse en un parque eso aquí de la ciudad para ver si uno descansa un ratico. Siendo más. Ya no hay sol. Los quiero mucho, les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima. Chao. Peca.